Hola, hola, aquí tenemos un nuevo video. ¿Y cómo están? No, pues aquí les traigo un nuevo video de limpieza. Y pues, por video casi no se alcanza a apreciar la suciedad, la mugre, todo lo que estaba aquí, ¿no? Pero sí pueden ver los pringos o chorretes, no sé cómo se les diga, pero... La señora fuma y pues el problema no es que fume, el problema es que fuma adentro en el baño y pues esto es tan agradecido que se pega por todos lados y más aquí en el baño, porque en el baño por la humedad del agua también como que se, no sé, se pega más. Pero aquí me tienen a mí salvando la pared. Yo la hago una vez al mes la casa. Pues sinceramente, muchas personas dicen que no es quita, pero la casa me cuesta lo mismo que me cuesta hacerla, vean, santo Dios, no hombre, me cuesta lo mismo que hacer una casa de cada 8 o de cada 15, o sea, me tomo el mismo tiempo, porque es una casa de una señora mayor, vive sola, no tiene hijos, solo una nieta que cuida, que por cierto, ahí el leche pegada en los sofás, creo que se le cayó el vaso de leche o la pacha, no sé qué. Pero bueno, no vine a hablar de eso, vine a hablarles de esta mugre, vean cómo se ve ahí. Ya les tengo el spray puesto, el líquido puesto, y pues ahí vamos, chaineándole va. Ya el techo del baño ya lo hicimos, la pared también. No vean mis lonjas porque eso no está incluido. Eso amarillo está pegado, eso ya no se va, al menos que sea una pintura nueva la que se le ponga, porque pues sí, realmente la casita está muy deteriorada, necesita pues yo pienso que necesita también un retoque de pintura, pero bueno, no creo que la señora lo quiera hacer. Y pues yo, menos tampoco va, o sea, pero sí, la verdad me siento mal cuando veo manchas en su pared, vean. Y pues, oh my God, vean esto. Yo quisiera, pues, pasarle con el mapa, ¿no? Pero tendría que hacerlo en toda la casa y pues no, me tomaría un tiempo casi de un día para hacer eso. Porque sí tendría que mover todos los muebles y todo para quitar todo eso. Porque las paredes están casi igual como lo están viendo aquí. Tal vez un poquito menos, pero sí. Tiene esto también. Y como les digo, el problema no es el tiempo que me tomo para hacer la casa. Que sea un mes ni nada de eso. Sino que el detalle es que ella fuma, pues. Y pues así es. Porque tengo otra casa que es una vez al mes y la verdad que me toma menos tiempo. Aquí tenemos otra puerta. Sí, porque me fui como a las partes más blancas, ¿no? Porque pues sí, los arcos de las puertas son como más blancos. Y pues aquí están viendo el cambio. También ya lo hicimos. Ahorita van a ver lo que saqué de mugre. Bueno, esto es del baño igual. Pero ahorita viene ya lo que saqué de mugre del otro arco de la puerta. La verdad sí estaba bastante sucio. Pero bueno, gracias a Dios tenemos trabajo. Fue un bendecido día. La señora es un amor, sinceramente la señora es un amor. Creo que es la casa más dulce que tengo. La señora siempre me da propinas, me compra mi almuerzo. Y pues a veces hace comida para que yo traiga por la casa, para que no me ponga a cocinar ya cuando vengo. Vean, ahorita viene lo mero bueno. Exactamente, eso estaba en la hendidura de la puerta. Entonces pues nada, yo pienso que esos son los detalles para ella, que yo hago de mi parte para ella, y pues ella hace los detalles de cocinar y darme propina y atenderme bien a mí. Bendición.